Hola gente, ¿qué tal? Parece que llego del cole, pero no, la cosa se ha puesto seria. Resulta que los chicos de Acer me han retado al Predator Gaming Challenge. ¿En qué consiste esto, Vicens? Pues vamos a enfrentarnos por ser el mejor en Fortnite de toda la península. Vamos a jugar contra Peter Agustín y contra James Drake, un chico portugués, para ser el mejor de la península ibérica, de donde vivimos nosotros, aquí en esta península. Lógicamente no lo haré solo, chicos. Yo os necesito a muchos de vosotros para que estéis en mi escuadrón. En la descripción tenéis un sorteo en el que participar es muy fácil. Tenéis que seguir a la cuenta de Acer, tenéis que seguirme a mí y tenéis que contestar al tweet con el hashtag PredatorVicens y ponerme cualquier tontería. Toda la gente que me conteste estará participando para entrar en mi escuadrón, ¿vale? Montaremos un escuadrón de la hostia e iremos a reventarlo. Al margen de cómo participar en el sorteo, que creo que ha quedado bastante claro, tenemos por aquí una mochila donde llevo yo mi portátil cada vez que me voy por ahí para reventar un poquito de cráneos en Fortnite y ser un poquito más otaku de lo normal. Por aquí tenemos varias cositas, chicos. Tenemos un ratoncito, importante siempre, ya lo sabéis, con su fundita, pim pam pum, sobre todo para llevarlos muy cómodo. Luego también, chicos, tenemos unos cascos que lógicamente pues son muy importantes para jugar. No os estoy descubriendo aquí la vida, pero oye, están muy pero que muy bien. Y por último tenemos la bestia de las bestias, el ordenador de Acer. Mirad qué fino es, esto es un portátil, solamente pesa 2 kilos. Bueno, es que acabo de decir, esto es un portátil, como si fuese, no sé, un dinosaurio. Pero no, chicos, es el nuevo portátil de Acer, pesa simplemente 2 kilos, mirad qué finito es una auténtica barbaridad. Pantalla, lógicamente, pues qué os voy a decir, no Full HD. Si esto no fuese bueno para jugar a Fortnite, creedme que yo no jugaría a Fortnite. Mirad qué bonito es, y encima lo dicho, se pueden conectar un montón de cosillas. Se pueden conectar varias pantallas, se puede conectar un teclado extra por si el teclado del portátil pues no estás acostumbrado, lo que sea. Pantalla Full HD, finito a más no poder, para llevar en la mochila y jugar incluso en la playita. Y luego también importante, pues oye, nunca está de más llevar nuestra alfombrilla también acompañándonos para el movimiento del ratón. Dicho esto, espero que os haya quedado claro cómo participar. Os quiero a muchos de vosotros en mi escuadrón. Tenéis el tweet en la descripción, seguid los pasos, chicos. Y es muy, pero que muy sencillo, venir a hacer otaku con el Tito Vicens y vamos a demostrar que somos los mejores de la península. No me enrollo más. Pedazo de portátil y nos vemos en el vídeo. ¡Chao! El otro día andaba por Fortnite pensando en ideas para vídeos y tal, porque últimamente pues no hay mucho contenido que subir diferente, y pensé en un reto que estaría muy chulo. Muchas veces os traigo partidas con mi hermano, como ya sabéis, y pensé, hostia, mi hermano es bastante bueno, ¿por qué no jugamos una partida en la que yo simplemente lleve curas, granadas, cosas que no me sirvan para matar, y él se encargue de ganar la partida, él solo? Solo contra dúo, pero yo le ayudo con bugs, le ayudo con cositas para distraer a los enemigos. Esto fue lo que pasó. Simplemente me gustaría que vieseis el vídeo, porque es pedazo de vídeo, de verdad, lo digo, es brutal. Yo de hecho me sentí mal incluso, porque sentí que no hice absolutamente nada. Espero que lo disfrutéis a muerte, fue muy gracioso. Dejar un pedazo de me gusta, suscribiros al canal. Yo os quiero mucho y adiós, adiós, adiós. Carritus, go. Vamos a... Uf, ¿dónde podríamos ir, tío? Para hacer esto. Escalones, por ejemplo. Escalones, sí. Estoy viendo una máquina, ahora te llevo la cosita que es aquí. Hostia, lo que tengo para ti, brother. ¿Qué? Yo sé que te va a encantar. O sea, en plan, yo sé que te va a encantar, tío. Toma, 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 toma. Mira, 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 mira. Pom, pom, pom. ¿Aquí? Uy, que estoy pillando cositas. Aquí tiene muchas curas, Te lo cura. No, 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 que tengo esto también. Vale, granadas sí que me puedo llevar, tío, porque las granadas distraen, ¿sabes? Tú cómo se llama, tengo una granada gris, la verdad. Déjame ese escudo de 50, porfa, que me lo voy a chupar. Toma, píllate esto también. Tóxicas, tóxicas, todo eso dejamos a mí. Perfecto. Vale, lo importante es sacar bugis, brother. Yo creo que es súper importante, para hacer este reto. Sí, a no ser que me las tires a mí. Si no me las tires a mí, puede ser tocho. Yeah. Otro escudo de 50 aquí, que me lo voy a llevar yo, lo estoy guardando. Oh, tengo bugis, bro. Bugis, Primero al buggy. ¡Está cayendo gente! ¡Carlos! Wait. ¡Está cayendo gente! Os acabo de escuchar, bro. No sé dónde están. Sí, sí, los he visto detrás. En 202 hay peña. ¿Tienes 30... ir a por ellos? ¿Tienes ir a por ellos, bro? 31. Me disparen, Me disparen. El otro está a la izquierda. Me meto detrás tuyo. ¿A la izquierda a dónde? Pesado, tío, de verdad. Bro, en donde está ese, pero es más a la izquierda. Tengo buggy y tengo toxic. Este va a ser ya el primer duelo, bro. No, Vicente, tío, eres una mierda. Eres... Tío, ¿qué me haces tirándome? Que me estás tirando a miras esto, tío. Mátalo, mátalo, que está aquí, tío. Vaya tela, me estás tirando. Me has tirado dos buggies, pedazo gilipo. Me estás haciendo adrede, para trolear. Te juro que no está adrede. Y me has tirado dos buggies, cabrón. En mi puta cabeza pensaba que tenía la buggy en el 2. O sea, y no le sabes. Me has metido dos buggies, aún así los hemos matado, bro. O sea, what the fuck, tío. Pero cúrate también, cúrate también. Ya, pero. Ah, tú tienes. Vente, que hay hoguera ahí. Cúrate que full con la hoguera.
La hoguera me la he hecho yo. ¿Entonces? Joder, eres una mierda. Claro. Vamos a seguir looteando esto y ahora encontraremos algo, tío. No te rayes ni te perturbes. Las vendas, tío, por lo menos. Un botiquín, yo qué sé. V50. Buena, tío. Buena, llevas dos kills. Solamente quedan tres. Unas vendas, tío, va. Sorbete, me lo he hecho yo, ¿no? Vente. ¿El qué? Sorbete, bueno, sí, me lo he hecho yo. Aquí hay vendas, se lo voy a encontrar. Corre, déjame una. Ah, píllate esto. Vale. Nice, Carlitos, tío. Vamos a ganar este mierda, tío. Madre mía, qué locura, tío. Vale, tengo minis para ti. ¿Los humos lo vas a pillar tú, tío? Sí. ¿Por qué? Si acaso, tío. Lo suyo sería que yo en una pelea estuviese delante tuyo, tío. Así, por ejemplo, o que yo los baite con un tema de cubo, ¿sabes? Que me baje yo de la altura para que cerraran un cubo, mierdas así, ¿sabes? Sí, que te pegan a ti, Valan. Claro, que ellos se distraigan conmigo mientras yo aguanto. Pero para eso hay que pillar mucho más material, del que llevamos. Me da 2Q50 aquí, tío. Lo llevo. Además, sumo ahí, Vámonos tú. Vale, lo pillo y no vamos. Hay un cofre ahí dentro, ¿lo puedes pillar? Bueno, Carito, llevas 2 kills, está bien, tío. A ver, vamos a irnos hacia Socavón. Hay un puto dragón por ahí volando, ¿Eres tú? Vamos a Socavón, Carlos. Vamos. Mira, estoy viendo una llama ahí, bro. Sería muy importante, esa llama. Vale, go, vamos. Vale, bastante nice. O sea, que estoy viendo cositas aquí también. Pasa que no tengo cosas para ayudarte, realmente. Tengo 2 tóxicas solamente, tío. Es lo que me perturba, ¿sabes? Igual, con que no mates, estés tocando los huevos. Ya, pero, coño. Quería ayudarte de una forma más directa, ¿sabes? Déjame que me eche este botiquín, bro, que no hay prisa. Voy muy bien de match, 900, 600, 400. Ya, yo llevo una puta mierda, ¿Hay un pavo aquí? ¿Dónde? Me caen. No muerto, venga, no ha dado tiempo ni a bajar al aire. Ni bajar al suelo, chaval. ¿Dónde? Estoy tapando aquí, donde estoy yo, maricón. Se ha hecho una granada de esta. Cuidado. Me curo. Simplemente yo me curo. Voy a intentar pillar las tóxicas que me deja abajo. Vale, las tengo, A ver, está arriba. Está comiendo. No, está comiendo. Se pira. Para atrás, por ahí. Se quiere por él. ¿Lo matas? Vamos, platitos. ¿Qué hace? Tío, no me lo puedo creer, tío, por real. Está muy lobo, Tranqui, tira lanzadera. Ah, que peña detrás, Vicente, tienes peña detrás. Cuidado. Sale si quieres. No falla. ¡No me lo! ¡Oh! A esta chavala la tengo yo agregada, no me lo puedo creer. ¿En serio? La tengo agregada, no me lo puedo creer. Cuidado. Buenísima. Mira, viene el cubo, creo. Yo he rematado este. Estoy curando, No, detrás, cuidado. Ah, se la ha cargado otro. Aguanta la pared. Me tiro, Dale. Más peña. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta gente, tío? No. Tiene otro detrás, a la derecha al otro. Tiene pinta de ser muy bot. No está por como parece. No, va a rematar, tío. Para allá, hijo de puta, tío. Estás un asco, tío. Lo matas 100%, Carlos. Pilla mi tarjeta, sí. ¿Ahí lo tienes? Buenísima. Puedes pillar mi tarjeta, que lo tienes ahí a la derecha. Pilla mi tarjeta. Y llévate curas, claro, que tenía un montón yo. Buena. Es brutal esto. What the fuck, se acaba de... ¡Ah, que lo has matado por caída! ¿A este, no? ¿No? ¿Sí? Del árbol, no me lo puedo creer. Del árbol, bro. ¿Qué hacemos ahora, tío? ¿Dónde me puedes reanimar, bro? No sé, pero quiero decirte que hasta ahora soy un buen curador. Un buen curandero. ¿Le doy a este pavo o qué? No le des, tío. Están curándose. Da igual, juega safe, tío. Es que es muy difícil. Les pillo la altura. Yo es que yo pillaría ese drop, Carlos, me tiraría un humo y iría. Que están curando, Vicente. Vale, pues intenta. A lo que te salga la polla, tío. Mira, a la derecha. Están full, cabrón. ¿Te puedes llevar ahí? Yo me piraría, brother. Madre mía, qué hostia. Ah, vale. Tienes humo para correr, Una mala te piras, bro. No te la juro. Buenísima. Es que eres una bestia, en verdad, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pío. Pero claro, si me reanima, quedarán 5, brother. Que puedes de sobra, ¿Tienes lanzadera? Sí. Úsala. ¿Pero vas a ir a pisos o vas a ir al otro? Tengo que ir a pisos. Brutal. ¡Dios!
Qué épico, bro. Estás grabando tu cámara, ¿no? Sí, sí. Tocho, vale, tocho. Déjame mini y un escudo 50, porfa. Y ya lo demás me intento apañar yo. Y materiales, y ya doy yo por culo. ¿Qué te doy? Pues plan, escudo para ponerme full vida. Y déjame 200 de cada más. No me dejes la mitad, 200 y ya está. Para yo dar por culo, ¿sabes? Vale. Están pegándole. No tiene nada. Toma, te dejo una trampa por si te. Yo qué sé. ¿Puedes dejar, bro, la torreta? ¿Tienes torreta? No. Ah, pues sería brutal, bro, de que me dejes una torreta. A ver si encuentro algo de provecho, bro. ¿Te he matado a uno en la montaña? Bueno. Están en la montañita. Mira, tengo buggy. Quedan solo esos de la montaña. ¿Quieres ir arriba con una lanzadera? No, yo tengo boloncho. Hay torreta aquí arriba. Píllamela. ¿Lo has pillado? No. Sube. Sí, sí. Vale, voy. Cúbrete, por favor, yo distraigo, pero cúbrete. Sin escudo. ¿Otro muerto? Llevo el mal. Muerto en el aire, bueno. Yo en plan, no puedo hacer nada, bro, ¿dónde está? Y otro en pisos otro. Tío, hay muchos, espérate, mira, sniper, tú. Fuera de zona hay muchas cosas, ¿quieres ir? Sí, entro yo. ¿Entras tú? Ahora me das match. Vale, bro, haz un cubo. Vale, nos quedan dos, haz un cubo, por favor. Quedan este los de pisos. Ven. Vale, toma, tú. Escudo. Voy a poner una fogata aquí para mí. ¿Y qué más? Todo, ponme full match. Necesito full match. Todo lo que puedas darme. Voy 999, 500, 141. Voy bastante bien. ¿Quieres campear en vez de ir? Que sí, lógico, cabrón, que vengas a por ti. Yo digo, tío, quiero la torreta de antes. Tengo 6 trampas, La torreta estaba por aquí, me has dicho. ¿No? ¿Dónde estaba la torreta, Carlos? Encima de. ¡Ey, te están rusheando! ¡Te están rusheando, Carlos! ¡No! No me jodas, tío. ¿Te lo he matado? No. Necesito help. Ya, pero lo intento, pero si está muy. No, me están spameando, necesito. ¿Dónde están? Tío, que me está liando el cubo. Conmigo. No, me están puseando el cubo. Necesito que te vengas ya. Vale, la acabo de liar. Vale, voy a hacer una cosa, tío. Voy a intentar subirte y ya está. Ya está. Uno muerto. Vale, te queda el otro aquí arriba. Te puedes curar, me está rematando, te puedes curar. Esto la acabo de liar muchísimo, bro. He tenido que seguir la granada, es un robot. Cuidado. ¿Tiempo? ¿Tienes trampa para meterte en bicicleta? Sí. ¿Qué vas a hacer? Te da tiempo, Si no te llevas, te da tiempo, Vamos. Buenísima. ¡No! Sí. Ay, se da todo, se da. Es una risa. Confía en que le matas, o sea, llevas 13 X y es una mierda a tu lado, brother. Este es una puta mierda a tu lado, tú eres una jodida bestia. Me estás contando. Concéntrate en muerte y ya está. Igual ni nervioso. Eres un es una animalada. Buenísima. ¿Comes? ¿Pumba 85? Comes con patatas, tío, porque eres un animal. Se está recurando. ¿Ahí lo tienes? ¡Ay, vamos! ¡Let's go! ¡What an animal, baby! ¡Yes! ¡GG! 14 kills, bro. No he hecho nada esta partida, o sea. Nada, Nice, tío, nice. Let's go. Por ni te ha ayudado, bro. Mantra en el cubo que cuando lo veas vas a flipar. Mantra con la pistola esta empujándose y me he quedado flipadísimo. Me he metido dos tiros y lo he reventado, pero yo no he hecho nada, tío. Yo le he intentado distraer, me ha matado, ¿sabes? En plan, era como que te dejas en paz, ¿sabes? Qué locura, chaval.